Pastor principal de la congregación Free Chapel en Gainesville, Georgia. Conocida por ayudar a las personas a encontrarse con Dios de una manera relevante. En Ensancha 2015, Jensen Franklin. Muy bien. Would you like to come, Jensen? Thank you. Gracias. Can we give Jesus a great praise right now? ¿Cuánto pueden dar un aplauso fuerte a Jesucristo? Lord, I praise you. Lord, I honor you. Padre, te alabamos, te bendecimos. I lift you up. Come on, just take a moment and thank him and praise him. Tómate un instante, alábale. Bless the name of Jesus. Dale tu mejor grito de celebración, bendícele. Go on and praise him in advance. Padre, te bendecimos, te alabamos. Go on and praise him in advance. No te canses de alabarle por adelantado. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Cristo. Look over at someone before you're seated. Mira que tienes a la par antes de sentarte. And say, you look thinner and you look younger. Y dile, te ves más joven y más delgado. Than the last time I saw you. Que la última vez que te vi. Make them smile at you and then you can be seated. Ahora sonríele y toma tu lugar. I want to say that I thoroughly enjoyed that powerful teaching from Dr. Winston. Les quiero decir que disfruté en gran manera esa enseñanza poderosísima del Dr. Bill Winston. I was amazed at what he taught on. Me asombré totalmente de lo que enseñó. We did not get together and decide what we would preach. I didn't talk to him, he didn't talk to me. No nos llegamos a juntar para poder compartir lo que íbamos a predicar. Él no sabía lo que iba a compartir, ni yo sabía lo que él iba a compartir. And out of the mouth of two or three witnesses. En la boca de dos o de tres testigos. Every word will be established. Que toda palabra sea establecida. Before I preach tonight. Y antes de predicar esta noche. I've got to say that I am astonished. Les quiero decir que estoy asombradísimo. The beauty of this house. La hermosura de esta casa. The excellence. La excelencia que hay en ella. Of what God is doing in Guatemala. De todo lo que Dios está haciendo aquí en Guatemala. Absolutely has blown my mind. Realmente me ha abrumado. I have traveled all over the world. He viajado por todo el mundo. And I have never seen a more beautiful church. Y jamás he visto una iglesia más hermosa. Than this church right here. Que esta iglesia aquí. Para Dios sea la gloria. You are the head and not the tail. Realmente son la cabeza y no son la cola. Por encima y no por debajo. God is up to something very, very special. Dios tiene algo bien especial preparado para este lugar. In the beautiful nation of Guatemala. En la hermosísima nación de Guatemala. And I'm going to keep my eye on you. Y voy a mantener mi mirada aquí en este lugar. I came to teach and preach. Vine para enseñar y para predicar. But secretly, I'm sitting at the feet of your pastors. Pero a lo secreto, estoy aprendiendo a los pies de sus pastores. And I want to say that this is a tremendous honor for me. Y les quiero decir que es un honor increíble para mí. Pastor Cash and Sonia. Pastor Cash, Luna, Pastora Sonia. We honor you, and I am astonished at the faith that God has manifest through you. Les honramos y estoy asombrado de la fe que Dios está manifestando por ustedes. We give all the glory to God, but we give honor to his servants. Le damos toda la gloria a Dios, pero le damos la honra a sus siervos. And God bless you. Que Dios les bendiga. Asombroso. Well, if you have your Bible, pues si trajeron su Biblia, I would like for you to open it with me for a few moments tonight. Quiero pedirles que la abran, por favor, por unos momentos esta noche. I want to go to the book of 2 Kings. Quiero que miremos en el libro de Segunda de Reyes, por favor. 2 Kings chapter 9. Segunda de Reyes capítulo 9.
And I want you to notice in 2 Kings chapter 9, y quiero que noten en Segunda de Reyes capítulo 9, several verses that I'm going to highlight for the sake of time. Varios versos que deseo resaltar por la cuestión del tiempo. Verse 1, Elisha the prophet called one of his servants and said to him, en el verso 1, el profeta Eliseo llama a uno de sus siervos y le dice, take a flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead. Toma una redoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galaad. And you will find there a man named Jehu. Y ahí hallarás a un hombre llamado Jehu. For the sake of time, I'm going to go down. But he said, take him out from among his associates. Para darnos tiempo, les quiero decir, sácalo de entre sus hermanos. Into an inner chamber. A otra habitación. And pour the oil on his head. Y derrama el aceite sobre su cabeza. And say, I have anointed you king over Israel. Y dile, te he ungido rey sobre todo Israel. Open the door. De ahí abre la puerta. Run. Echa a correr. And get out of there. Y sal de ese lugar. What a strange instruction. Qué instrucción tan extraña. Then I want you to notice quickly three other verses that I'm going to show you. De ahí quiero que noten estos tres versos que les deseo compartir. In verse 18, en el verso 18, a horseman goes out to meet Jehu. Un jinete sale para encontrarse con Jehu. And he says, thus says the king. Y le dice, así dice el rey. Have you come in peace? ¿Vienes en son de paz? Jehu said, Jehu le dijo, what do you know about peace? ¿Y tú qué tienes que ver con la paz? Listen carefully and mark these words. Escúchame cuidadosamente. Turn around. Date vuelta. He said, turn around and follow me. Date vuelta y sígueme a mí. I'll show you what peace is. Y yo te mostraré qué es la paz. Verse 19, a second horseman goes out. Verso 19, sale un segundo jinete. And he says, thus says the king. Le dice, así dice el rey. Have you come in peace? ¿Vienes tú en son de paz? Same answer. La misma respuesta. What do you know about peace? ¿Y tú qué tienes que ver con la paz? Turn around. Everybody say turn around. Ponte detrás de mí, todos digan atrás de mí. And follow me. Y sígueme. Once again, verse 21. De nuevo en el verso 21. Joram the king gets in his chariot. Joram el rey sube a su carroza. And he personally rides out to intercept Jehu. Y él mismo sale para interceptar a Jehu. And the scripture said in verse 22. Y la escritura nos dice en el verso 22. He asked, have you come in peace, Jehu? Le pregunta a Jehu, ¿has venido tú en son de paz? And Jehu said, there will be no peace. Y Jehu le responde, no habrá paz. As long as that harlot, your mother Jezebel, mientras que esa tu madre Jezabel, is on the throne, siga en el trono. Verse 23. Verso 23. Then Joram the king. Entonces Joram el rey. Turned around, se dio vuelta, and fled, y huyó. Jehu drew his bow and arrow. Jehu sacó su arco y saeta, and shot his heart out. Y le atravesó el corazón. I'll stop reading. Quiero parar ahí. I felt strongly the Lord impressed me. Me sentí fuertemente que el Señor me dijo. To preach and prophesy. El predicar y profetizarles. That there is a turnaround anointing. Que hay una unción que dará vuelta tu vida completa. That is coming into your life this week. Y te va a visitar en estos días, en esta convención. Three times. Tres veces. I want to meet you. Mucho gusto. God bless you. Likewise. Three times. Tres veces. The Bible said that three different messengers. La Biblia nos dice que tres mensajeros distintos. Came out to meet Jehu. Salieron para encontrarse con Jehu. And three times they had the same question. Y tres veces con la misma pregunta. And three times he had the same answer. Y tres veces le da la misma respuesta. They said, have you come in peace? Le preguntan, ¿has venido en son de paz? And he said, you won't find peace in the direction you're going. Y él les dice, no vas a encontrar la paz en la dirección que ustedes van. Turn around. Desenvuelta.
and follow me. Y síganme. You see, there is a turnaround anointing. Si te das cuenta, hay una unción que causa una vuelta completa. The Bible said that Lucifer was in heaven. La Biblia nos dice que Lucifer estaba en el cielo. He was one of the three most powerful angels. Era uno de los tres ángeles más poderosos. And one day he saw God on the throne. Y un día él vio a Dios en el trono. And he said to one third of the angels, y le dijo a un tercio de los ángeles, follow me. Síganme. I'm going to dethrone God. Voy a destronar a Dios. And if you will follow me, y si ustedes se disponen a seguirme, I will be like the Most High God. Yo seré como el Dios Altísimo. And one third of the angels of heaven, y un tercio de todos los ángeles del cielo, came under the counterfeit anointing of Lucifer. Vinieron o cayeron bajo la unción falsa de Lucifer. The Bible in Ezekiel calls him the anointed cherub. La Biblia le describe en el libro de Ezequiel como el querubín ungido. He has an anointing. Él tiene una unción. It is a counterfeit anointing. Es una unción falsa. But it is so strong. Pero es tan fuerte. That it turned one third of the worshiping angels. Que pudo hacer caer un tercio de todos los ángeles del cielo. To turn around from worshiping God. Para que dieran vuelta de adorar a Dios. And follow him. Y seguirle a él. And the Bible said God cast Satan out of heaven. Y la Biblia nos dice que Dios echó a Satanás del cielo. The book of Luke said that he, by the finger of God, cast Satan out. El libro de Lucas nos dice que con el dedo de Dios él lo sacó del cielo. One translation said like flicking a bug off of your collar. Una traducción dice así como quitarse una mosca del hombro. God just gave Satan the finger. Dios solamente le hizo así con su dedito. And threw him out of heaven. Y lo lanzó del and cielo. One third of the angels fell. Y un tercio de los ángeles cayeron con él. There is a counterfeit turnaround anointing. Hay una unción falsa de cambio también. And I want you to understand. Yo quiero que tú entiendas hoy that there is a turnaround anointing that can come from heaven. Que también existe una unción palpable de cambio que viene del cielo. The Bible said that God told Elisha the prophet. La Biblia nos dice que Dios le dijo a Eliseo el profeta. Tell your servant. Dile a tu siervo. To take a box of oil. Que tome un frasco de aceite. Back then they used 5 quarts, or I don't know how that translates, 5 liters. En aquel entonces solían utilizar 4 litros más o menos. In a container. En un contenedor. He said, "You go into the room." Digo, tú entra a la habitación. There will be a man by the name of Jehu. Y habrá un varón llamado Jehu. He will be sitting in a circle with all of the captains of Israel. Estará sentado en un círculo rodeado con todos los capitanes de Israel. It is a picture of leadership. Es un retrato de un liderazgo. They were sitting in a circle. Estaban sentados en un círculo. They were talking about how bad things were hablando in the nation. Hablando de cuán mal estaban las cosas en la nación. They were talking about how the nation was going to hell under Jezebel. Hablaban de cómo la nación iba rumbo al infierno con esa Jezabel. Jezebel's son was king of Israel. El hijo de Jezabel era rey sobre Israel. And while they were sitting in their religious circle, y mientras ellos permanecían ahí en su círculo religioso, talking about the good old days, hablando de aquellos buenos días y talking tiempos, about what God used to do, hablando de todo lo que Dios solía hacer, talking about how God used to perform miracles, hablando de cómo Dios antes se movía en milagros. Suddenly, a strange man comes into the room. Repentinamente, un hombre desconocido entra al salón. He's carrying a flax or a box of oil. Llevando un frasco, llevando un recipiente de aceite. And he says, "Which one of you is Jehu?" Y él les pregunta, ¿quién de ustedes es Jehu? And Jehu stands up and breaks out of the religious circle. Y Jehu se pone de pie y sale de en medio del círculo. He says, "I'm Jehu." Y él dice, "Yo soy Jehu." And the man said, "Come with me." Y el hombre dice, "Ven conmigo." Pull away from the religious circle. Apártate del círculo religioso de los demás. Come into an inner chamber. Y entra a una recámara come interna. Come into a secret chamber entra over here. A una recámara secreta a conmigo. A private place. A un lugar privado. And now all these men are watching Jehu. Y ahora todos estos hombres viendo a Jehu. Go into a inner chamber. Entrar a una recámara interna. With a mysterious man. Con un hombre misterioso. Who has a box of oil. Que tiene toda una caja de aceite.
And he takes that oil. Y toma ese aceite. In that private room. En ese lugar a solas. And he pours it on Jehu. Y lo derrama sobre Jehu. 5 quarts of oil. Más de 4 litros de aceite. It was not just a little dab on his forehead. No solo era unas gotitas en la he frente. He was drenched in the anointing Estaba oil. Estaba empapadísimo en el aceite de la unción. And then the man said, "Thus says the Lord." Y entonces el hombre dice, así te dice el Señor. You have been anointed the new king of Israel. Has sido ungido como el nuevo rey de Israel. And then the man turned around. Y entonces el hombre se da vuelta. And ran away. Y salió corriendo. And Jehu is standing there. Y Jehu parado ahí. He's soaked in oil. Empapado en aceite. He walks out of that room sloshing in oil. Sale caminando lleno de. And I didn't have time to read it. Y no me quedó tiempo para leerlo. But the men in the religious circle. Pero los hombres en el círculo religioso. You should read it when you get home. Deberían de leerlo al regresar a casa. They said, "What did that madman?" Le preguntaron, ¿qué hizo aquel loco? Do unto you. Contigo. And the funny part of the story. Y lo más ameno de la historia. Is Jehu said he didn't do anything. Es que Jehu le responde, no me hizo nada. He's drenched in oil. Empapado en aceite. And he said he didn't do anything. Y le responde, no me hizo nada. Listen to me carefully. Imagínate esto, por favor. When you get into the inner chamber, cuando tú entras a la recámara with the interna, mysterious man called the Holy Spirit, con el hombre misterioso conocido como el Espíritu and Santo, he pours his oil y on él you, derrama de su aceite sobre ti. You don't have to tell people I'm anointed. No tienes que decirle a nadie que estás ungido. You don't have to brag on how no big your tienes ministry que jactarte is. De tu ministerio. They will know there's a difference. Ellos sabrán que tienes la diferencia. Because the anointing has come upon porque you. La unción te ha visitado. Give God a praise. Alguien just le puede alabar take en este lugar. Break. Alábale, alábale, alábale. No se oye, alábale. All of a sudden. Repentinamente. Watch this. Observa esto. The turnaround anointing that was on Jehu. La unción de cambio total que estaba sobre Jehu. Looks at those religious leaders. Mira a los líderes religiosos. And he says, "Okay, if you want to know what he said." Dice, está bien, si quieren saber lo que él dijo. He said, "I have been anointed the new king of Israel." Él me dijo que he sido ungido como el nuevo rey de Israel. And all of a sudden. Y repentinamente. Whop. Whop. The turnaround anointing hit la unción those losers. De cambio total cae sobre todos ellos. Hit those religious people in their religious circle. Cayó sobre esa gente religiosa en su círculo religioso. And instead of cursing the darkness, y en vez de maldecir las tinieblas, talking about how nobody loves God, hablar anymore, acerca de cómo es que nadie quiere seguir a Dios, the days of revival are over, que los días de avivamiento quedaron atrás, there's never been a revival in our city, que nunca habrá un avivamiento en nuestra ciudad, the spirit of Jezebel has our town, que el espíritu de Jezabel tiene nuestra ciudad, when the turnaround anointing, cuando esa unción de cambio total viene, the Bible said they jumped up on their feet, la Biblia dice que se pusieron de pie. Their coats off. Se quitaron sus vestiduras. They made a throne out of their coats. Hicieron un trono ahí de sus abrigos. And they said, "Jehu, you're the next king of dijeron, Israel. Come sit on your throne." Tú eres el próximo rey. Siéntate en tu trono y toma tu lugar. And then they took trumpets. Y entonces tomaron trompetas. And they started blowing them. Y empezaron a sonarlas. Here's this holy man. Aquí está este hombre empapado en aceite. Sitting on top of coats. Sentado sobre trajes. Surrounded by crazy. Rodeado de locos, who are blowing trumpets of praise, sonando trompetas de alabanza, saying, "Jehu, he is king." Diciendo, Jehu es el próximo rey. Jehu, he is king. Jehu es el próximo rey. The turnaround anointing hit the church. La unción del cambio llegó a la iglesia. Jehu stands up. Jehu se pone de pie. He says, "Let's go take the city." Él dice, vamos a conquistar la ciudad. They run outside. Salen corriendo. And he slides into his horse. Y él se resbala sobre su caballo. They all get on their horses. Y todos se suben a sus caballos. They don't have anything. No tenían nadita. But trumpets of praise. Pero solo trompetas de alabanza. And they have submitted to anointed leadership. Y se han sometido a un líder ungido. It's just ordinary people. Es
gente ordinaria. With an ordinary leader. Con un líder ordinario. Who has an extraordinary anointing. Que tuvo una unción extraordinaria. And even though the nation is controlled by Jezebel. Y aunque la nación está siendo controlada por Jezabel. They start riding furiously. Ellos empiezan a cabalgar con todo furor. The Bible said they were beating their horses. La Biblia furiously. Dice que le pegaban fuertemente a sus caballos. Racing to the city. Corriendo hacia la ciudad. Saying we're going to take our city. Diciendo vamos a tomar nuestra ciudad para Dios. The question that I had. La pregunta que yo tenía. Jehu. Do you have an army? ¿Tienes un ejército? No, I don't have an army. No, tengo ningún ejército. Do you have any money? ¿Tienes dinero? No, I don't have. No, tengo dinero. Do you have any connections? ¿Tienes algún contacto, conexión? No, I don't have any connections. No, tengo ningún contacto ni conexión. How are you going to take the city? ¿Cómo vas a hacer para conquistar esa ciudad? What do you have? ¿Qué es lo que tienes? He says, all I have is the anointing. Lo único que tengo es la unción. It doesn't start with this. Porque empieza con esto. This place is amazing. Este lugar es asombroso. But it didn't start with this. Pero no empezó con it esto. It started with one man and one woman. Empezó con un hombre y una mujer. Got in a secret chamber que estaban with en God. La recámara solas con Dios. And he poured his oil on them. Y él derramó su aceite sobre and ellos. Then they came out and declared, we're going to take Guatemala y de ahí salieron for the glory of God. A declarar, vamos a tomar a Guatemala para la gloria de Dios. And you crazy people. Y todos los locos que estamos aquí en Guatemala empezaron a sonar trompetas de alabanza diciendo lo vamos a hacer, podemos conquistar, podemos tomar nuestra ciudad. It's a turnaround anointing. Es una unción de cambio total. Somebody give God a shout of praise. Alguien denle un grito de alabanza. Hallelujah. Hallelujah. Now they're riding. Ahora estaban cabalgando. This man who's oily. Este hombre todo aceitoso. Riding that horse. Cabalgando ese caballo. And those crazy praisers. Don't ever underestimate praise. Y todos esos alabadores alocados y chiflados. Nunca menosprecies una persona que alaba de corazón. All they've got is the anointing and praise. Lo único que llevan es la unción y una alabanza en su boca. And an anointed leader. Y un líder ungido. And the Bible said, y la Biblia nos dice that the king's watchmen, que los atalayas del rey, saw a band of men moving quickly toward vieron the city. A una banda de hombres que se aproximaban rápidamente. And he ran into the king. Y corrieron con el rey. And he said, there's a group of people coming this direction. Decía, hay un grupo de gente que viene en esta dirección. They're moving very fast. Están avanzando rápidamente. What should I do? ¿Qué debemos hacer? And King Joram, Jezebel's son. Y el rey Joram se encontró con el hijo de Jezabel. Said, send one of my servants. Y le dijo, envía uno de nuestros siervos. And intercept them. E interceptalos. And ask them, have you come in peace? Y pregúntales si vienen en son de paz. And so I want you to see this. Entonces quiero que mires esto. He rides out on his horse. Él sale en su caballo. The servant of the king. El siervo del rey. And he says, have you come in peace? Y le pregunta, ¿han venido ustedes en paz? And look at what he sees. Y mira lo que ve. By now the oil has picked up a lot of the desert ya sand. Para este instante se pueden imaginar ese aceite empapado en polvo. That oil and that dirt has matted on his facial hair and all over his hair and all over that mantle and that robe. It's full of sand and it's hardened. Ese aceite empolvado lo tenía en la nariz, en la cara, en los ojos, en toda la piel. Ya parecía costra con todo el viento y toda la tierra que llevaba encima. And here's these crazy wild praisers y aquí están estos saying, alabando. Our God is God. Our God is God. Estos alabando alocadamente. Nuestro Dios es el Dios de la ciudad. Nuestro Dios nos va a We're dar la ciudad. Vamos a conquistar. Habrá alguien entendiéndome en este lugar. And all of a sudden, y de repente, when he says, "Have you come in peace?" Jehu says, "You don't know anything about peace." Cuando les pregunta, "¿Han venido en son de paz?" le responde, "¿Ustedes qué What's saben this? De paz?" Turn around. Date vuelta. And follow me. Y sígueme. I'll show you what peace Yo is. Yo te voy a enseñar cuál es la verdadera paz. And all of a sudden. Y repentinamente. Wow.
whop. Whop. It hit the king's trusted servant. Cayó en los siervos fieles y leales del rey. He was riding in the army of Jezebel. Y estaban en el ejército de Jezabel. But when the turnaround anointing hit him, pero cuando esa unción de cambio total he cayó, turned his horse around. Le dio la vuelta a su caballo. And he said, "I quit that army. I'll join your army." Ya no seguiré con ese ejército. Ahora iré con el tuyo. There's a whole lot of people. Hay mucha gente. Who are in the devil's army? Que están en el ejército del diablo. That would make some mighty good soldiers for King Jesus. Que se quieren convertir en buenos soldados poderosos para el rey Jesucristo. All they need is the chance to meet someone with a turnaround anointing. Y lo único que necesitan es encontrarse con alguien en este lugar con una unción de cambio total. Alguien con unción. Someone in a secret chamber. Alguien que haya estado en una recámara secreta. Who has been anointed? Que haya sido ungido. And the Bible said. Y la Biblia nos dice that he joined their army. Que ellos se unieron a su ejército. The second man runs in. El segundo hombre llega. And he says, King, le dice, oh, rey, they're coming closer. Se están acercando más. They're coming faster. Vienen más rápido. What do you want me to do? ¿Qué quieres que haga ahora? He said, what happened to the last servant? Le pregunto, ¿y qué pasó con el último criado que envié? He said, he went out, but he never came back. Él salió, pero nunca regresó. So the second servant goes out. Así que el segundo criado sale. And he says, "Have you come in peace?" Y le pregunta, ¿vienen en son de paz? The king wants to know. El rey manda preguntar. He said, "What is?" Notice, it's the same message. Noten que es el mismísimo mensaje. The closer he got to the city, mientras más se acercaba a la ciudad, he did not compromise his message. No iba a comprometer su mensaje. He did not change his message. No iba a cambiar su mensaje. We have a gospel message. Tenemos un mensaje del evangelio. And we do not need to let pressure make us change our message. Y no tenemos que dejar que la presión cambie nuestro mensaje. Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el único Señor. Jesus Christ died on a cross, rose again, sent the Holy Spirit, and that will set captives free. Jesucristo murió en una cruz, resucitó otra vez, está sentado a la diestra del Padre, y ese es el mensaje que cambia. We don't need to change our message. No tenemos que cambiar el mensaje. And instead of that man influencing Jehu, y en vez de que ese hombre influencie a Jehu, Jehu said to the second servant, Jehu le dijo al segundo criado, turn around. Date la vuelta. Follow me. Y sígueme. I'll show you what peace is. Te voy a mostrar cuál es la verdadera paz. And all of a sudden, whop. Y repentinamente, whop. It hit him. Le cae él también. And he turned around. Y se da la vuelta. And he said, I'm riding with you. Y él dice, ahora seré parte de tu ejército de conquista. Watch this. Observa esto. The third time. La tercera vez, a watchman runs in to King. Una atalaya llega con el rey. And he says to King Joram, y le dice al rey, the second servant never returned. El segundo criado nunca regresó también. And the Bible said that King Joram, y la Biblia nos dice que ese rey, himself, él mismo, up to this point, hasta este momento, he had sent lieutenants, había enviado a tenientes, captains and lower ranks, a capitanes y a toda clase de rango. But King Joram himself, pero el mismo rey en carne propia, said, "Get my chariot." Dijo, prepara mi carro. I am going to ride out to meet this man. Porque yo mismo voy a salir a encontrarme con este hombre. And I have a turnaround counterfeit anointing. Yo tengo una unción falsa de cambio también. And I'm going to try to turn him around. Yo voy a tratar de cambiarlo a él también. From the dream and the vision that he has for our city. Del sueño y la visión que él trae para nuestra ciudad. I'm going to try to turn him around. Voy a tratar de yo influenciarlo a él para cambiarlo también. From taking over my city. De tomar la conquista de mi ciudad. I'm going to do it myself. Yo mismo lo voy a tener que hacer. And the king himself rode out in his chariot. Y el rey mismo salió en su carro a encontrarlo. Let me tell you, when you get close to a breakthrough, déjame decirte que cuando estás más cerca al rompimiento que has deseado, when you get close to seeing your city impacted by your ministry, cuando estás más cerca de ver tu ciudad impactada
impactada por tu ministerio. You will no longer be fighting lieutenant devils. Ya no vas a estar luchando contra demonios tenientes. And colonel devils. Y demonios coroneles. But King Devil himself. Pero el mismo rey diablo, el mismo. He'll ride out to meet you personally. Él va a salir a encontrarse contigo. And you know you're close to having a breakthrough in your city. Y vas a saber que estás bien cerquita de rompimiento en tu ciudad. When King Devil himself says, I've got to turn you around. Cuando ese mismo diablo rey falso se encuentra contigo para hacerte cambiar de parecer. And King Jehu rides out on that chariot. Y el rey Jehu sale en su carro. And what does he see? ¿Y qué ve? He sees a few people. Ve unas pocas personas. With no weapons. Sin ningún arma. Nothing but trumpets of praise. Solo trompetas de alabanza. And in the middle of them. Y en medio de ellos. A holy man. Un hombre todo lleno de aceite. Who looks like a mess. Que parece un desastre total. And he says to him. Y él le dice. King Joram. Rey Joram. Has armies. Tiene ejércitos. He has money. Tiene dinero. He has power. Tiene poder. He has influence. Tiene influencia. He has strongholds. Tiene fortalezas. All that guy has got is the anointing and praise. Y lo único que tiene el otro es la unción de Dios y una buena alabanza sin and parar. And I can see him in his royal robe as he looks down on that holy man. Y lo ve con sus trajes reales así menospreciando al hombre aceitoso y a esa gente loca y chiflada de alabanza. Jehu, have you come in peace? Y le pregunta, Jehu, dime la verdad, ¿has venido en son de paz? Now, just calm down. Ahora solo tranquilízate, papá. We can work a deal. Vamos a hacer un negocio, sí. My mother Jezebel's in the city. Mi madrecita Jezabel está allá en la ciudad. And you don't need to dream about taking your city. Y no tienes que estar soñando acerca de conquistar esta ciudad. Can we have peace? ¿Crees que podemos tener paz? Listen to Jehu's answer. Escucha la respuesta de Jehu. Jehu said, "There will be no peace." Él le dice, "Jamás habrá paz." As long as your harlot mama, mientras que tu madre ramera, is on the throne, siga sentada en ese trono. Now listen. Ahora escucha. If you want to fight somebody, si tú quieres pelear con alguien, if you want to pick a fight with somebody, si tú realmente quieres armarte una buena bronca con alguien, all you have to do, lo único que tienes que hacer, is talk about their mom. Es hablarle acerca he de su wasn't madre. Running from the fight. Él no estaba huyendo de la pelea. He was looking for a fight. Estaba buscando una bronca buena. We need to quit running from the devil. Ya tenemos que dejar de estar huyendo del diablo. And resist the devil. Y resistirlo. And he will flee from y él you. Tendrá que huir de ti. Greater is he that is in you. Mayor es aquel que está en than ti. He that is in the world. Que todo el que está take en a praise break and shout ahí just a le minute. Puede alabar por un momento. Come on and praise him. Alguien lo cree en este lugar. Si lo crees, no, praise him. Praise him until alabale. You praise him. The Bible said, la Biblia nos dice, whop, whop, the turnaround anointing hit King Joram. La unción de cambio total cayó sobre ese rey pagano. He turned his chariot around. Y le dio vuelta a su carro. He has armies. Tenía ejércitos. He has money. Tenía dinero. He has power. Tenía poder. But he ran and fled. Pero salió huyendo de ese lugar. From one man. De un hombre. And a bunch of praisers. Y un montón de gente que alaba. Who had a turnaround anointing. Que tenía una unción de cambio total. And the Bible said. Y la Biblia nos dice. That Jehu took his bow and arrow. Que Jehu sacó su arco y saeta. And he shot the arrow. Y lanzó esa flecha. And the Bible said he shot Joram's heart out. Y la Biblia dice que le atravesó
el corazón a ese rey. He hit him right between the shoulder blades. Le pegó justo en medio de los hombros. And the arrow went through his heart and fell in the chariot. Y la saeta atravesó el corazón. We need to quit trying to nick sin. Tenemos que dejar de tratar de ahí de tejer los pecados. We need to shoot the heart of wickedness out. Tenemos que out. Dispararle directo al corazón de toda iniquidad. We need to quit trying to play with sin. Ya dejar de estar tratando de hacer las paces con el pecado. And we need to shoot its heart out. Y tenemos que dispararle hasta atravesarle with el corazón. The arrow of the Lord's deliverance. Con la saeta de la liberación de Dios. Now I'm closing, but listen. Quiero terminar, pero escúchame. The Bible said that Jehu and those men with trumpets. La Biblia nos dice que Jehú y los que sonaban trompetas de alabanza. Rode into the city. Entraron a esa ciudad. They slew the prophets of Baal. Mataron a todo profeta they de Baal. Tore down the idols. Derribaron a todo ídolo. They opened up the house of the Lord. Abrieron la casa del Señor. They instituted worship. Instituyeron la alabanza de nuevo. And the whole nation fell to their knees. Y toda la nación cayó de revival rodillas. Hit the city. El avivamiento estalló en esa ciudad. And I didn't have time to read it. Y no tuve tiempo para leerlo. But later in the chapter. Pero posteriormente en el capítulo. The Bible said that Jezebel. La Biblia nos dice que Jezabel misma. Painted her face. Se pintó la cara. I can see that old wrinkled face bad. Ya me puedo ver esa cara toda arrugada. And I'm sure she had one of those biblical dresses on. Y seguramente tenía uno de esos vestidos bíblicos. Lo and behold. Mas he aquí. She was showing everything she had. Estaba mostrando todo con lo que Dios le había traído al mundo. And when Jehu came riding up. Y cuando Jehu llegó a la ciudad. She leaned out the window. Se inclina por la ventana. And she said, Jehu. Y le dice, Jehu. Oh, Jehu. Oh, Jehu. Come up here. Sube aquí conmigo. If the devil can't stop you any other way. Si el diablo no te logra detener de ninguna otra manera. There are young people under the sound of my voice that have a mighty turnaround anointing. Hay jóvenes oyendo mi voz hoy con una unción de cambio total que Dios está derramando hoy. And the enemy knows. Oye, y el enemigo sabe bien. That if he doesn't turn you around. Que si no te logra hacer un cambio. You're going to change cities. Vas a transformar ciudades. You're going to change families. No me estás oyendo. Vas a transformar hogares. You're going to turn around nations. Vas a cambiar naciones. And so his last resort. Entonces su último esfuerzo. Is if he can't get you any other way. Es que si no te logra atrapar en ninguna otra manera. He'll come with sexual immorality. Vendrá con un ataque de inmoralidad sexual. He'll come after the anointed ones. Vendrá tras aquellos que están ungidos. And try to addict you to pornography. Tratar de hacerte un adicto a la pornografía. Try to get you into immorality, adultery. Tratar de meterte en la inmoralidad o en el adulterio. Sexual fornication. En la fornicación sexual. But I want to say to this generation. Pero le quiero decir a esta generación que me está oyendo. That we have not been called to join that spirit. Que no hemos sido llamados a ser parte de ese espíritu. This generation needs a turnaround anointing. Esta generación necesita una unción de cambio total. This generation needs some young people who will be anointed with such an anointing that they say what I've got is more powerful than what the club has got, what the world has got, what the bed of sexual immorality has. Te estoy diciendo que esta generación tiene que decir lo que yo tengo tiene más valor y es más poderoso que lo que tenga cualquier discoteca, lo que tenga cualquier club, lo que tenga cualquier lugar, y yo lo tengo para dar. Now watch this. Ahora observa, observa. Watch this now. Observa esto para terminar. She was up there. Ella estaba ahí arriba. Trying to stop him.
tratando de tenerle. You see, Satan has a counterfeit anointing. Si te das cuenta, el diablo tiene una unción falsa. And we don't have to fear it. Pero no tenemos que temerle. What we've got to know, lo que tenemos que saber, is that the anointing of the Holy Spirit on us, es que la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, is fresher and stronger, es and más more fuerte, powerful, es más fresca que ninguna otra. Counter anointing on the spirit of this age, que ninguna unción falsa sobre el espíritu de esta edad. And the Bible said, y la Biblia nos dice, that he said to her, que él le dijo a ella, is there anyone up there on the Lord's side? ¿Habrá alguien ahí arriba del lado del Señor? And the Bible said, y la Biblia nos dice, that there were two eunuchs. Que habían dos eunucos. What is a eunuch? ¿Qué es un eunuco? A eunuch was someone that had been made sterile. Un eunuco era alguien que lo habían dejado estéril. The king didn't want to have to worry about the servants fooling around with his queen. El rey no quería preocuparse de que los criados tuvieran algo que ver con la reina. Pastors, pastores, church leaders, líderes de iglesias, youth pastors, pastores de jóvenes, young ladies, damas, young men, jovencitos. If you play around with the spirit of Jezebel, si te la pasas jugando con el espíritu de Jezabel, which is a spirit of sexual immorality, ojo, lo cual es el espíritu de la inmoralidad sexual, it will make you sterile, te va a hacer estéril spiritually, en el espíritu, you will not be able to reproduce, no vas a poder reproducirte más. She's trying, estaba tratando, to take your anointing, quitarte tu unción, that reproduces, que reproduce a gente, and turns lives around, y cambia las vidas de los demás. Stay pure, sigue en pureza. Stay clean, te estoy diciendo, sigue en pureza. Fight the good fight, pelea la buena batalla hasta el final. Anoint your eyes, anoint your ears, unge tus ojos, unge tus oídos, with all diligence, unge tu corazón y cuida tu caminar. Watch, observa. When he said, "Is there anyone on the Lord's side?" Cuando él preguntó, ¿habrá alguien del lado del Señor? The men who could not produce. Los hombres que no podían reproducirse. The men who were barren. Los hombres que eran estériles. Suddenly, whop! Repentinamente, whop! The turnaround anointing hit them. La unción de cambio total cayó sobre ellos. And they picked Jezebel up. Y levantaron a esa Jezabel. The barren men, los hombres estériles, the unfruitful ones, los que no habían sido fructíferos, when the turnaround anointing came on, cuando la unción de cambio total viene sobre ellos, they threw her out the window, la lanzaron por la ventana, and she splattered on the wall, y quedó aplastada sobre el piso, and they said, "We're free," y dijeron, "Somos libres," "We're free," "Somos libres." There is a turnaround anointing. Hay una unción de cambio for total. Every drug addict. Para todo drogadicto. For every person who's bound in immorality. Para toda persona atada en inmoralidad. There is a turnaround anointing coming to your life. Te estoy diciendo que hay una unción if de vuelta sick total. And diseased, God si, is going to turn it around. Si estás enfermo, Dios te lo va a cambiar totalmente. If your family is under the power of Satan. Si una familia está bajo el poder de Satanás. God can turn it around. Dios todo te lo puede cambiar. If your city is held captive, si tu ciudad está en cautiverio, God wants to put on you, Dios quiere colocar en ti, a turnaround anointing, una unción de cambio total. They don't turn us around. Ellos no nos van a cambiar a nosotros. We turn them around. Nosotros los vamos a cambiar a ellos. I need you to give the Lord a shout of praise. ¿Alguien just get puede up dar on un your grito feet. De alabanza? Just get up on your feet and give no God pares a praise. De alabarle, no pares de alabarle. Come on, get up on your feet and dale praise. Dale tu mejor him. Grito de júbilo. Take a moment and praise him. Alábale, alábale. Open your mouth and say, Lord, abre give tu me boca. A turnaround anointing. Alábale como un ungido de cambio total. Alábale como un ungido de cambio total. There is a mysterious man here. Hay un hombre misterioso en este lugar. Called the Holy Spirit. Llamado el Espíritu Santo. He's pulling you out of the religious circle. Te está sacando de esos círculos religiosos. And he's saying in this conference. Y le está diciendo a esta convención. Come into the secret chamber. Entra de nuevo
a la recámara secreta. Come into the inner chamber. Entra de nuevo a mi recámara secreta. Do you know where the anointing comes from? ¿Sabes de dónde es que sale la unción? It's the private place. Es del lugar en privado. The secret place. Del lugar a solas y en secreto. What you are in private. Todo lo que tú seas when you resist in private. Cuando tú resistes en lo secreto. That's when the anointing starts flowing. Ahí es cuando la unción empieza a fluir en tu vida. When you pray in private. Cuando tú oras when a you solas. Fast in private. Cuando tú ayunas en lo secreto. The mysterious man called the Holy Spirit. Ese hombre misterioso conocido como el Espíritu Santo. Will pour fresh turnaround anointing. Derramará unción fresca de cambio total sobre tu vida. I know it's late. Yo sé que ya es tarde. I know you're tired. Yo sé que estás cansado. But deep in my heart. Pero profundamente en mi corazón. I don't believe I've just preached another sermon. No creo que solo haya predicado un mensaje más. I believe that there are circumstances represented in this room. Yo creo que hay circunstancias representadas. Those of you streaming live and watching on television. La gente que nos está viendo por la transmisión. That you need to see the turnaround anointing. Que tú necesitas ver y experimentar esa unción de cambio total. Maybe in your finances. Tal vez pueda ser en tus finanzas. Maybe in your ministry. Tal vez pueda ser en tu ministerio, en tu grupo, en tu iglesia. Maybe with a son or a daughter. Tal vez con un hijo o con una hija. Grandson. Con un nieto o una nieta. Someone on drugs. Alguien que sea adicto a las drogas. I'm so thankful. Estoy tan agradecido that I met a man que me encontré con un hombre at the age of 16. A los 16 años de edad. His name was Ronnie Brock. Su nombre fue Ronnie Brock. He was a preacher. Era un predicador. And he had a turnaround anointing y él for my tenía life. Una unción de cambio total para mi vida. And when he preached, y cuando él predicaba, whop, whop, it hit me. Me azotaba. I turned my life around. Y le di la vuelta a mi I vida was called completa. To preach. Había sido llamado a predicar. The question is, la pregunta es, is there enough anointing on you? ¿Habrá suficiente unción dentro de every person you meet, dentro de cada uno de ustedes, instead of them turning you, que con cada persona que te encuentres, you begin to, because they're looking for peace. En vez de que ellos te cambien, they're tú looking, los cambias. The people in the gym, the people on the job, they're looking for peace. Todos andan buscando la paz. And if we have a turnaround anointing, y si tenemos una unción de cambio total, we can say, turn around and follow me. Vamos a poder decir, cambia tu caminar I'm y sígueme a mí. Jesus. Sígueme a mí, porque and así como sigo a Cristo. What peace is. Y Él te mostrará la verdadera paz. If you're in this room tonight, si tú estás aquí en este lugar oyendo, with every head bowed, con todo rostro inclinado, every head bowed, every eye closed, y todo ojo cerrado, if you're in this room tonight, si tú estás aquí hoy en este salón, and you would say, Pastor Jensen, y tú me dices, Pastor Jensen, I need a change in my life. Yo necesito un cambio en mi vida. I don't know why I came to church. Yo no sé por qué es que vine a la iglesia. On a Friday, Thursday night. En un jueves en la noche. But I need a turnaround in my pero life. Pero yo necesito un cambio total en mi vida. Pray for me. Ora por mí, por favor, pastor. I want to turn around. Yo quiero cambiar completamente. I came in going one way. Entré de una manera. I want to leave going another way. Pero quiero salir de otra distinta. I came in with no peace. Entré sin paz alguna. I want to leave with peace. Pero quiero salir lleno de paz if completo. That's you, right where you're standing, si ese eres tú, ahí donde estás parado. Raise your hand high. Levanta tu mano si ese es tu deseo. Levanta tu mano si esa es tu petición. Say, Lord Jesus. Y di la voz alta, Señor Jesucristo. I surrender my life to you. Te rindo mi vida de completo a ti. I can't change myself. No me puedo cambiar a mí mismo. But tonight I receive the turnaround. Pero esta noche yo recibo tu cambio total. Anoint me. Úngeme. Change me. Cámbiame. Transform me. Transfórmame, Señor. The blood of Jesus. La sangre de Cristo. Cleanses me. Me limpia. Break me free.
Me hace libre from the spirit of Jezebel. De todo espíritu de Jezabel. The spirit of immorality and lust. De todo espíritu de inmoralidad. I want to be free. Y de lujuria quiero ser libre. Give me a turnaround. Dame un cambio total. In my private life. En mi vida en privado. Use me. Úsame. Anoint me. Úngeme. Let me be a turning point. Quiero ser un punto de cambio. In other people. En la vida de los demás. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. I am free. Soy libre hoy. How many of you pastors and church leaders would love to see your city turn around? ¿Cuántos pastores y líderes en este lugar le gustaría ver a su ciudad cambiando por completo? I know it's the first night of conferences. Yo sé que estamos iniciando ahorita. I wonder how many praise and worship leaders and praise team leaders are here tonight. Pero ¿cuántos líderes de alabanza o ministros de alabanza están aquí esta noche en este lugar? Let me see your hand. Quiero ver sus manos. Si tú eres un ministro de alabanza, levanta la mano. Wouldn't it be something if the anointing of the Holy Spirit was poured out on you and you got the anointing for the trumpets of praise, and when you played your instruments, lives started turning around before the preacher ever even preached? ¿No sería algo increíble de que tú recibas esa unción de cambio total y aún antes de que el predicador ni siquiera empiece a predicar, tú suenas tu instrumento y las vidas empiezan a temblar, las vidas empiezan a cambiar, las vidas empiezan a arrepentir? And I feel this deep in my heart. Y siento esto fuerte en mi corazón. That God is going to bring a turnaround. Que Dios va a traer un cambio total. To ministries and churches. A ministerios y a iglesias. Where the leadership. En donde el liderazgo completo. Has been sitting over here. Que ha estado sentado por aquí. And the pastor has been over here. Y el pastor ha estado por acá. But at this conference. Pero en esta convención. There is going to come a turnaround anointing on you. Va a venir una unción de cambio total. And God is going to reanoint your leadership. Y Dios va a reungir a tu liderazgo. And they're going to rise up out of the circle of complacency. Y se van a levantar de ese círculo and de complacencia. And say, go, Pastor, we can take the city. Let's do it for the glory Pastor, of God. Tomemos nuestra ciudad otra vez para la gloria de Dios. Unity. Unidad. I want every church leader. Quiero que todo líder de iglesia. Even the pastors' wives. Aún las pastoras, las esposas de los pastores. My wife Sharice and I have been married 28 years. Mi esposa Sharice y yo llevamos 28 años de casados. We have 5 children. Tenemos 5 hijos. 2 of them are with me tonight. 2 de ellos me están acompañando en esta noche. And the anointing of God that he has given me. Y la unción de Dios que él me ha dado a mí. It's also for the wife. También está diseñada para la esposa. And it's for the children. Y también es para los so hijos. If you want to...